Bienvenidos, señores, a un programa más de Hermanos de Leche. Hoy el señor Adrián Marcelo trajo a unos amigos que me dieron algo que me hicieron que platicara diferente. Pero hoy me encontré. Encontré mi yo interno. Y en este momento, ustedes no lo van a oler ni saber, me estoy haciendo el 2. Es increíble también este capítulo, ¿verdad? De ser en el que más estamos... ¿Te has cagado viendo a una persona a los ojos? No. Es lo mejor, güey, porque ahí ellos se dan cuenta qué tan real eres. Le he cagado una morra en el pecho porque me lo pidió. Es diferente. Me dijo, cágame en el pecho. ¿Te has miado a alguien? ¿Sexualmente? ¿La Golden Shower? ¿La has hecho? No. Yo sí. Pero me excita mucho ver eso. Prefiero también los golpes en las costillas. Ah, con un jabón. Picada de... Bueno, hoy, cosas de peda. Cosas de la peda. Bueno, justo hablábamos de cosas que puedes hacer en la peda, ¿es eso? Yo te decía que una vez me estaba cagando y estaba un vato platicando de negocios conmigo. Que no íbamos a llegar a nada, eran albercas de fibra de vidrio lo que quería poner. Y me le quedaba viendo al vato, güey. Pero yo por no ser grosero no quise detener la... Y nomás escuchó. Lalo, ¿por qué jalar? Y me dijo, Lato, ¿te hiciste el baño? Y yo, no. Si tú no crees que no me hice, no me hice. No, yo tengo un gran control de esfínteres, compadre. Es que lo tienes joven, güey. Creo que desde niño se trabaja. Cuando el tía llegó en la noche, desde ahí... No, lo aprietas a la verga, filas de escuela pública. Yo tengo amigos que desde los 20 se estornudan y se cagan. Se hacen el baño. Me encanta. Nah, sí son... No, pero con todo respeto. Es que te decía, no les digas así, pero al chile, pues sí, pues... Con todo respeto. Es como ellos nos dicen que hay bugas, ¿no? Yo no quiero ser buga, yo soy hombre. Así nos dicen ellos, cabrón. Bueno, pero yo tengo muy buenos amigos. Cosas de la peda, hoy nos quedaríamos cortos, pero vamos a tratar de resumir. Bueno, vamos a hacerlo de 6 horas, si quieres. Agradecemos a Alan, a Gabo y a Bandido, que trabajaron hasta arduas horas de la madrugada. Pisteando. Para llevarnos cosas de la peda. Y nos pusieron aquí que migraña, al escribir esto, Bandido, migraña se cagó. Antes de que empecemos, carnal, nos ponían ahí que habíamos pasado 17 minutos promocionando el show de Monterrey en el Pabellón M. ¿Qué tiene que ver? Tal vez ustedes no lo entiendan lo que representa para nosotros presentarnos en uno de los recintos más importantes de nuestra ciudad, cabrón. Porque dicen que a veces es, ¿cómo dice la frase? No todos son, ¿qué? Profetas en su tierra. O ¿sí? El que la es. Cuña para que apriete, chingas a tu puta madre. Ese, camarón que nace caído, chúpame los huevos. Ay, jamás su tronco endereza. Esa. A mí me pelas la verga. ¿Hubo gente que se quejó? Hubo una morra que tenía ahí. Yo soy, ya sabes, obsesivo, hermano. Después de masturbarme, me paso mucho tiempo viendo el celular, güey. Como me escudriño los rincones del internet y en los comentarios. Siempre estoy viéndolos. No crean que no los veo. A todos los que quieren lograr dividirnos. No lo harán. No, nunca. No lo harán. Aquí estamos. La única forma que puedan dividir a Adrián y a mí es de que digan, se van a separar, ¿quién se va a echar a Carelli Ruiz? Es, quiebra una escoba, el que quede vivo. La cagué. Como le decían el guasón. Pero bueno. Cosas de la peda, hermano. Cosas de la peda. Empezamos con lo primero. Y esto es el gangbang. Ver porno interracial. Ver porno interracial a las 2 de la tarde. No, esta imagen hace referencia a cuando en la peda, pues no sé si el compa no leyó el grupo, no supo qué pedo, o tiene una morra muy panochona y tóxica, pero llega con la morra y era de vatos la reunión, compadre. Es incómodo, güey, porque... Pues sí. Y nos llegó a pasar hace poco, digo que habemos puros hombres, llega la ruca, y fíjate, hay un proceso, güey. Porque puede llegar una ruca buena y dices, ¡ay, está bien buena! Y caga el palo. Sí, esta hasta te incomoda cuando un amigo trae una hija bien buena y son puros vatos porque no puedes dejar de verle las nalgas y las tetas, o sea, aunque no lo creas. Y entre más... Pues sí puedes. No se puede. Tienes otros 19 pelados. No, esto va a estar viendo pitos. Pero entre más el alcohol se incrementa, güey, más ves el culo y las tetas, güey. El problema es que a veces las morras son culeras y se dan cuenta. Soy la única, estoy bien buena y estos cabrones... ¿Tú crees, güey? Bueno, yo creo que una morra ante 20 vatos, más que hacerse así como quiero mostrarme, se muestra incluso más tímida, ¿no, güey? De que le impone, güey, 20 cabrones. Imagínate lo que conceptualmente puede representar eso. Un palo pandilla, todos palo sabemos. Palo pandilla se llama... esta película se llama Montonero, ¿sí sabías? Sí. Dice... la chavita, da cuenta que están deshuesando un pollo.
No, pero... Rabadillo. ¿Qué? Dice que le quitaron los brackets a puro... y no de... ¿Sabes qué es lo peor, Adrián? Cuando llegas al baño y te topas a la vieja, la única vieja en el baño, y ella va saliendo así, así, no que te toca que sales. Y andas medio pedido y medio loco, güey. No, no, la... normalmente pasa, no la tiene que cagar un compa, carnal. No sé si te pasaba que estabas en la peda y de pronto salía la hermanilla de tu compa, güey. Sí, pero que ya tenía 16 añitos, la chichita, ya el corpiño ya... Palomea. 18, vamos a subir a 18. Bueno, yo nunca hice nada, gente. Sí, pensarlo sí, no es hacerlo. Pensarlo no es hacerlo en Chile, güey. O sea, no, tienes toda la razón. Pero el ya punto. Empieza a decir, ajá. Sí, es que siempre hay un culero que dice eso. Tantos. Y ahora sale la chavilla y lo. Ajá. Sí. Hay como una tensioncilla sexual. Lo peor, ¿no?, que es cuando la jefa, güey, que la jefa está buena y todos. No, fíjate que le. Y se le. Oye, mi amor, ¿vas a querer? Y todos. Y todos se quedan callados, güey. Y luego el vato, culero, no se pasen de verga. Y luego, y todo, no, nada, compadre. Y siempre un güey que le vale verga y dice, yo siento poco mi apellido. Ay, no. Sí. Traten de, sí, no llevar a tu amiga o a la con la que... Oh, fíjate, me pasó una vez con un conductor que es amigo tuyo, de hecho amigo también tuyo, que es que no la puedo contar. A ver, ya, pues ya. Bueno, la puedo contar porque mi compadre no estaba casado. Estábamos Poncho y yo en su casa de soltero, todavía no se casaba. Uh-huh. Y llega... Válido. Llega un fan, muy fan, que era fan de Poncho, con una morra, güey. Uh-huh. La morra era, digamos, un taquito de cebra. ¿Poncho de Nigris? Poncho de Nigris. Ok. Era Poncho de Nigris y yo, y llega el vato. ¡Poncho! El vato chupaba a Poncho, güey. Llega... Y pues yo también estaba soltero. Entonces, ya, Poncho, si lo ves esto, cabrón, no estabas pasado. Pero yo, pues es que es Poncho de Nigris. Entonces le dije, camarada, creo que la acabas de cagar, güey. Y el vato, ¿por qué? Le dije, ¿andas quedando con ella? Sí, le dije, ya valiste, verga. Le dije, aquí se va a quedar. Y el vato, no, le dije, es porque traes una vieja. Y la vieja se ve que chupa a Poncho, que es fanático de Poncho de Nigris. Y le hizo ahí el... No voy a decir, no sé si Poncho hizo algo, pero... Nada, o sea, el Poncho nomás... Nomás Poncho... Poncho lo hizo así. Y ya, el vato ya estaba en la caseta de vigilancia y ya lo estaban corriendo. Se le dije, güey... Digamos que probó el cemental, sí, italiano. Sí, el Poncho está soltero. Pero te ¿para qué vergas lleva la vieja, güey? Pues sí, hay que ser inteligente también. Y sobre todo saber en qué contexto de grupo de amigos vas a llevar a tu vieja. Sí, yo sé que tengo puro pinche garañón, ni de peo llevo a la vieja que con la que estoy quedando. Algo que nos gusta mucho a los regios de las carnes asadas, por ejemplo, si nos ven de otro lado, nos ven de un chingo de helados, bendito Dios, gracias. Y algo que nos gusta a los regios de las carnes, pues sí, son los cortes, encuentras buena carne, pero lo que nos encanta es que es ese espacio donde podemos ser racistas, güey. Sí, güey. Podemos ser unos verdaderos hijos de puta, güey. En la carne asada se vale. Y clasistas. Si faltas como regio una carne asada, se va a hablar mal de ti. Sí, güey. Se va a hablar mal de ti. Y si tu vieja está buena... Van a hablar mal de ella. Nos la vamos a jalar todos, güey. Sí. Todos. Y el que se venga pierde, güey. Sí, a la verga. El que se venga pierde. Y si tu vieja está fea, por morbo, nos la vamos a jalar, sí, compadre. También. Oye, ¿sabes qué, el ojete, güey? No faltes una carne asada. No, nunca dejes de faltar. Está ojete esto también cuando la vieja, que la única va, está fea. Y peleas contra esos demonios, güey. A mí me tocó. Hace mucho. Porque la ves y dices... demonios, Iván. Esos demonios que dices, estás pedo, y dices... Es lo único que hay. Eso o una papaya en el microondas. No voy a rendirme. No seré yo. Pero siempre hay un güerillo flaco que le dicen el barrigas. Así le dicen. Y el vato... Y el güerillo flaco dice... Señores... Nomás la agarra así. Yo me voy a echar el equipo al hombro. Y al otro día el vato dice, me llevo una vieja bien buena. Pasa que... Y era la mole con peluca, güey. Las morras se asocian, por ejemplo, ven grupos de 5 vatos. Ellas son 5 y creen que son 5 contra 5. Sí, no. Morra, no. Ey, pues es pendeja, güey. Sí. Puede ser gangbang, puede ser 3 contra 2. Sí, exacto. 1 contra 2. No tiene que pasar porque estamos jugando en igual... En igualdad de circunstancias, güey. Pero cosas que pasan. Vamos a brincar a la que sigue. Montoneros. Siempre hay un cabrón que lleva 50 pesos. Siempre. Digo, a veces ni lleva, hermano, este vato. Y pide perlas negras. Es un hijo de la verga, porque es el que más chupa, es el que más come, coge con 50 pesos. El rato con 50 hasta se queja de lo que faltó. Y todavía el vato afuera se chinga un hot dog. Sí. Del antro. Sí. Y así lo ves manchado de rufles.
Y esos 50 se los gastó en el hot dog. Pero mira, todos fuimos una vez el vato de 50 pesos. Sí. Y ojo, el mérito que tiene este cabrón, porque es parte del grupo. Es saber si la llevar. Es una pinche lubricada social la que te da. Y es un catalizador porque se los pagas. Sí. Tengo un amigo y le, tú sabes quién es. Y a veces eres, se los pagas porque sabes que no vale verga, pero te gusta que esté ahí en el pedo. Tengo dos compas que me vienen a la mente que hoy les va mamalón. Sí. Pero en la época de carrera, compadre, pues no les iba tan bien, güey. Y al chile, si te decían que no tenían lana para la peda, es decir, ve, vente para acá, pendejo. O sea, te da gusto, o sea, no, era de que lo traías porque sabes que la peda no es la misma sin él, güey. Entonces, es un mérito a los corbateros, a toda esa banda que es gorrona. Porque si eres cagapalo, si haces esto. No, no, te van a meter una vergüenza. Dos semanas duras en el. Terminas grupo, en Villa Juárez, vergueado. O sea, sí, y levantado. No la aplicas, no la aplicas. No, es el típico camarada, trae 50 bolas, trae la camisa abierta, nomás un botón le detiene la playera. Y el vato trae su cuba y el vato jala la vieja y lo. Quiero que conozcas a mi compadre, la mera pinche verga. Para que lo conozcas, la mera verga. ¿Qué onda, compadre? Diles. Y tú, diles qué, puñetas, vengo saliendo del baño. O es el típico vato, no se droguen. Pero te dice, compadre, un puntillo. Un puntillo de este lado. Un puntillo, ya me voy, güey. Hay unos que están de la verga. No, hay un día. Este güey. Hay unos güeyes. Con todo respeto. Con todo respeto y no se droguen. Hay otros que digan, compadre, préstame 10 bolas y te los dejo. Pero es uno, compadre. Ándale, 10 bolas, güey. Ahí para la piedrita. Para la piedrita. Ey, bueno, sí, sí, estás hablando de algunos que, sí, que existen, ¿verdad? Sí, es desde que siempre te andan buscando para que les des cosas. Y 50 pesos, pues ya eso era en otros tiempos. Hoy. No, ahorita. 150. 150, no, no se pasa nada. Pegado, no, sí. Te perdió para que puedas llegar ya a casa. Ya si traes un 50, no es sí, ni. Sí, o sea, es mejor. No salgas, sí, no salgas. No lo quédate. Si ya llegaste a la peda, no lo saques. Sí, sí, quédatelo. Pues quédatelo y sabes. Anda. Que me saltaron, me violaron y me saltaron. Exacto. El perro se comió la tarea. El perro se comió la tarea. 50. Yo mucho que no veo este billete porque ya son nuevos. Es Morelos. No, ya con los nuevos en la 4T. Traen un ajolote, ¿no? Un ajolote. No, creo que es López Dóriga, el del billete de 50. Wow, perfecto. Ya en la 4T. Estos hijos de puta tienen un. Estos güeyes, lo que hacen, los que hacen esto, tienen un espacio en el infierno ya ganado. ¿Vancomer? No. Ah. Aparte de ellos. Son los que te dicen, los que traen American Express, que no jala ninguna pinche en un Android. Yo pago los. Tú sabes que aquí no hay terminal American Express, cabrón, ¿eh? No traes visa, algo así más normal. Digo, pero siempre está el cagapalo del grupo que trae clip o algo así. Que no, yo sí traigo, sí, la verga. Yo dije, eso sería un máster, güey. Sí. ¿Qué no te deposito? No, compadre, aquí traigo clip. Exacto. Aquí te los. Aquí me los pagas. ¿Quién caga más el palo? ¿El que quiere pagar con tarjeta o el que trae para recibirla, güey? Sí, güey. No eso sabes quién no, es más. No, el que trae para recibirla es un pinche jefazo. Es un puto cagapalos, güey. Sí, cagapalos, ¿qué? Oye, yo te deposito, compadre, aquí traigo clip. ¿Sabes que con este me nomás te voy a colgar el 4%? ¿Tú sabes? Tú sabes. Dame, güey, ese pedo. Te lo juro que una vez sí me pasó que un compa te dije, a la verga, güey, señal de alerta, güey. No seas mamón que trae un clip. Sí, güey. Güey, porque se puso de moda, hermano. Acuérdate que se puso muy de moda. A la verga. Sí. Por transferencia, güey. Y luego están esos pinches paranoicos. Güey, es que el SAT me va a checar. Yo, ¿qué te va a checar? Tienes 11 mil bolas en tu cuenta. 2,800 te caen. Sí, 2,800 te caen. No, a ver, hijo de la verga, no te va a checar. No checa. No checa a Cristian Castro. No checa a Cristian Odal. Hijo de ¿qué chingados te va a creer? Me cae esa banda. No, por transferencia no, porque me fiscalizas. Sí. Chingas a tu puta madre, tú y tu contador, güey. Tú y tu contador, don Giovanni, que le pagas 1,500 al mes, güey. Dice, no estés mamando. Y estos güeyes quieren pagar a veces. Te pago 0.007 bitcoins. ¿Qué? 0.007 o Orbicubes. Orbicubes, la nueva moneda taiwanesa. O sea, es que retírate, vete, sí, a los hot dogs. Te voy a pagar con un pic San Francisco Altos. Vete a la vieja. Sí, ándale, güey. No le den pola a este vato. Ya no le den tú sí a ese morro. Oye, el vato también, el que transfiere, que siempre, sí, y nunca transfiere. Compadre, ¿cuánto es lo mío? Son 2,000 bolas. Te lo transfiero mañana. Ya no vuelves a saber de él. El vato se fue a vivir a Irapuato por 2,000 bolas. Ya se fue de Monterrey. Está la verga, güey. No, mejor quieren, dime, no traigo lana, güey. Te quieren pagar con un método bien extraño que tienes que bajar una aplicación. Te pago por Stripe. ¿Qué vergas es eso, hijo de tu puta madre? Dame mis 200 dame mis pesos, güey. Mira, lo bajas, güey. Baja Mercado Libre, Mercado Pago. Vete a la verga, güey. Lo bajas y puedes cobrar esos 200 en el Super 7. Sí, de que no. Vete a la verga. Pero en productos del Super 7. O sea, mis 200 bolas me las traje en dos galletas y dos aguas del Super 7. Está el compa que siempre como gana por honorarios y en las pedas dice, yo facturo.
facturo. O van al Cabo Grill, yo facturo. O sea, a la verga, siempre. Todo quiere facturar hasta el palo, como que. Y a veces dices tú, no, esta la quiero yo y ni la necesitas. No, no. Al chile esta la quiero yo, güey. Esta la quiero yo. Esos 8 bolas son míos. Ya te cago el palo que esté factura y factura, güey. En el Moritas, en todos lados. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, güey? Me imagino a López Obrador viendo cómo facturas y dices, pero así. Estoy viendo a Nabisco cómo está evadiendo impuestos. Ah, su verga. Vamos con esto. Estos también tienen un momento, un espacio en el infierno. Está el desmadre, imagínate. Beso en la boca. Gordillo Darqueto. Así, tipo así, más gordito que yo, chaparrito, Darqueto, saca una... vamos a poner audios. Y lo hace. Ahí está la edición. Mira nomás el clipazo que está surgiendo aquí, ¿eh? El clipazo. Ojalá te vea los ojos sangrando en el cielo. Y todo... Ojalá que la... Y las viejas empiezan a voltear así... Que la luz esté siempre el intento. Y luego todo. Y el DJ nomás acá. Ay, ya lleva este hijo de su puta. Le va bajando el del. Ojalá que la. Porque es el dueño de la casa, güey. Es el dueño de la casa, güey. El DJ sí responde. Es el que le pagó, güey. Ojalá que tu manto y la virgen me hable a los ojos. Así vatos bloqueando así. Ojalá que te bese a la boca y te bese un choro. No, y yo así de que... Yo una vez me pasó y dije... ¿Quién tiene una silla plegable para meterle un sillazo en la cabeza a este güey así? No, güey. Como no. John Cena, güey, así. Y luego todavía ya surgieron los nuevos guitarristas de Wonderwall. Ahora son los que tiran barras en la peda, güey. Hijo de su perra. Sí, que estás con Michael. Oye, ¿cómo te llamas a mí de lobo? Y a lo lejos. ¡Mételas toda! ¡Yo estoy en simulo! Sí, si no, te ganas, no, yo te pico el culo. Yo, ay, y pues... ¡Skipper! Yo sé que en Juárez y allá en García no tienen pedo porque únicamente le meten rima a sus problemas familiares, güey. Sí. O sea, pues no tienes que improvisar, güey. Sí. ¡Mi mamá me golpea! Mi papá llegó borracho porque los tigres ganaron. Sí, o sea, hermano, acá yo no puedo tener esa virtud. No, no te puedo seguir el pedo porque pinche clasista. No tengo ningún problema que contar, hermano. Mi problema es que se tardaron 2 horas en darme la crepa en Cinépolis el domingo, güey. Y si me quejo de eso, me carga la verga. Ya me andaba llevando la verga, Molly. Que tuiteé que para qué trabajan en Cinépolis si no quieren trabajar ahí. Ay, no, sí, la cierto. Verga, me llevó la verga, hermano. ¿Pero por qué? Porque... No, yo ni traté mal a nadie, güey. La gente luego infiere también de que, ah, se va a haber pasado de verga con alguien porque lo trataron mal. Ni me trataron mal, ni traté mal yo a nadie. Solo se tardaron. Simplemente se tardaron 45 minutos en darme una crepa, güey. Pues y pues mi función ya había empezado, entonces la experiencia no fue tan chida. ¿Y qué te dijo el vato? Es que se pasa de verga Cinépolis. En lo único en lo que no está involucrado, que es la película, lo hace mal. Todo en lo que esté involucrado Cinépolis lo manda a la verga, güey. Ok. O sea, lo que es comida. Pues ya incluso le han bajado calidad, güey. Como que no volvieron de pandemia el chile. Ok. Güey. Todavía les falta. Sí, pero pues de aquí ya sabes que nos da también siempre andar vergueando empresas. Luego sí. Me marcan para una campaña. Eso. ¿Cómo? Pollo Loco. Pollo Loco. Imagínense Pollo Loco. Los hermanos de leche con los dos con la gorra y cagando el palo y comiéndose un pollo. No, hombre, a la verga, güey. Se le van las pinches ventas. Mira, ¿cuánto? Madre, póngale 3 cifras. Título, comiéndose un pollo. Comiéndose un pollo de la. Sepárame las piernitas, dijo. Comiéndose un pinche pollo, compadre. Un capítulo, una hora, sí. Viendo la mole, cómo le quita la piel al pollo. ASMR, así como sí, esa mamada, güey. Que se escuche el pinche masticado. Los de las barras normalmente también hacen. Bueno, viene más adelante seguramente, güey. Los que se quieren verguear en la... Ah, viene. Pero los de la barra siempre se están peleando y luego es de que... No, nomás escucho un güey que dice... No me puede hacer nada, poli, estoy adentro. Y nomás se mete el poli. ¿Cuál no, hijo de su puta madre? Sí, se lo lleva a la verga. La vergueado. Que creen en la línea invisible de... Aquí estoy en mi propiedad privada, mis huevos. Propiedad, mis huevos. Estás en Villa Juárez, cabrón. Hijo de su perra. Perdón, en Guadalupe. Yo soy Guadalupe. Forajidos, compadre. Bueno, estos dos cabrones, no lo hagan. Que la fiesta siga, por favor. Y no le pidan cosas al DJ. Si el DJ trae house, déjenlo que toque su house. No vayas de que pónmele el besito cachichurris porque te van a meter un vergazo. Ni cocaína. No, eso sí. A veces eso traen, sí. A veces traen. Ah, los pinches DJs son los que venden todo. Bueno, vamos con la otra. El cabrón es siempre un camarada que lo ves y te dan ganas de pistear. Es ese güey. ¿Sabes que ese camarada, sabes que se lo vaya a la verga a los 40, va a andar ya... Hígado graso. Pero ese vato pistea, es bien pisteador y agarra la cheve así, compadre. Agarra la chela así. Siempre la trae así pegadilla aquí y con el dedillo así levantado. Ah, sí, que estás mal. Sí, ese vato. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás, compadre? Ya suena guardientoso. Y te dice siempre, te dice, ¡vamos a mamarnos!
vamos a mamar. Güey, espérate, güey. Es lunes, güey. Sí, es lunes, son las 2 de la tarde, estamos en. Es martes. Quieres meter Molly, güey, un martes a las pinches 12. O sea, ¿cuándo te vale, te crees? Cuando te vale verga el mundo, güey. Como si tuvieras un Ferrari. Si tienes un Ferrari, pues. Si tienes un Ferrari, lo puedes hacer. Sí, güey. Pero si traes un Aveo, güey, no puedes hacer eso. O sea, meterte Molly un martes a las pinches 2 de la tarde. No, puede, con una B o no. Ah, necesitas tener un pinche Ferrari. Tienes que tener un Ferrari para que puedas autorizar. Como que me llamo Marlon Garci, güey. Fue su pinche. No, no, eso se borra, se borra, se borra. Pero es el vato, hígado graso, borra hígado graso. No, compadre, ese compa siempre quiere mamar y el pedo es la habilidad que tiene para abrir las cheves hasta con un pezón, compadre. Te dice, siempre trae una nueva. Mira, compadre. Ah, se la verga. Me caga porque está el destapador y el vato. ¿Qué una cheve? Claro, compadre. Sí. Compadre, compadre, ahí está el destapador, güey. Se hizo el don destapador Jiménez. Ahí sí. Inventó la pinche pestañita para que le hagas así. ¡Dame ahí, pedo! Pinche toda quebrada la pinche. Y es el vato que hace que te encuentres corcholatas en lugares en donde qué verga se hace una corcholata aquí, güey. Sí, güey. Es que falleció el tío. Sí, y le pusieron un altar ahí en tu casa y ahí donde está la vela, el cirio, está la más corcholata. Las avientas salen volando a como las abre. Y luego también el que abre con la muela. Güey. Es decir, que sabes que ese güey. No trae carilla ni ¿sabes nada? Que ese güey no se vacunó, por ejemplo. Sí, sí, ese es un vato que. ¿Sabes que es un güey? No le dieron que... leche materna tampoco. Sí, no, ha sido fólico mis pelotas, güey. Lo encontró en el agua con tierra que se metía ahí de la llave, güey. Y le faltan dientes, güey. Le faltan tres dientes. Es un güey que no le interesa ya la vida. Alguien que abre cheves con la boca, güey. Tú abres cheves con la boca, güey. Ya lo dejé hacer. Ya lo dejaste hacer. Bueno, a propósito, mi hermano mayor, le mando un abrazo a Raymond. ¡Y qué tuvo una anécdota desafortunada, güey, abriendo una cheve. Una caguama, recuerdo. Con esa pinche técnica, güey. Hacerle así. Se cortó una vena, güey. Tuvo que ir al hospital y cirugía esa misma noche a la verga. Para que tengan cuidado cómo abren una cheve. O lo que con el anillo. Claro. No sé qué vergas hizo, pero el vato cirugía de esos cirujanos que no son de... Que traen iPods. Que operan con iPods. Y que tienen que tener ya sí, güey. Si 5 años operando. O sea, era una... Exactamente, su especialidad de mano, ¿no? Esos me cagan esos cirujanos que te abriste aquí, güey. Llegan. Con iPods, escuchando a Daft Punk. A ti te está llevando la verga y el vato... Sí, y tú acá... ¡Oh, no te, tomaste! ¡Uy, no te voy a poner anestesia, güey! Ah, y está el otro así operando, güey. Y ya ves la pinche cuenta del seguro y para él son 350 mil bolas. Ah, pues por y se tardó 10 minutos, dije ni... Por eso, mira... Le hacen así y se pueden coger enfermeras. Se ponen a las vergas. Bueno, esos güeyes también, de típico cosas de peda. Esto no lo entendí mucho en referencia, pero es el que siempre está... Estos son los mandando jueguitos. Mensajes cuando se pone pedo. Yo soy uno de ellos. En la peda, empezar a sí, mandar mensajes. ¿Sí, mandan mensajes tú? ¿O cuando estabas soltero? Me cuido mucho por el temor al screenshotazo, carnal. La neta, sí. Ay, me vale estamos verdad. Estamos expuestos a ese pedo, lamentablemente. En modo efímero. Tengo un camarada X, vamos a poner el nombre, le vamos a poner el hombre X. Charles Javier. Ese güey avienta como curricancitos. Y le digo, cabrón, ¿no? Estos son curricancitos. Sí, o sea, que avientas, el fueguito. El fueguito es carita, pero con corazones. Sí. Uf. En el ambiente corporativo, el 100 es tomado como un. Te quiero coger. Es como un. A ver, explícame, ¿qué es el 100? En ambiente corporativo, o sea, ¿qué es el 100? Puede ser mal visto de que a la gerente tuya, si le pones un 100 en una foto donde está es probando su vestido en Sears, güey. Ah. Pues al chile sí es de que... Te voy a coger. O sea, te quiero coger. Sí. Ya en un ambiente 2 de la mañana, ¿quieres ya ver lo que hay, güey? Es fueguito. Vamos a repasar. Ahí, y quiero que tú me ayudes con esto. Ey, por ejemplo, es... A ver... Vamos a ver, espérame. Madre, ¿qué estás haciendo? No, estoy viendo el de una morra. ¿Estás haciendo, Iván? Es el símbolo de riendo y con llorando. ¿Eso qué quiere decir? Eso se lo ponemos a las morras como que nos dio risa, que no nos dio risa lo sí, que hicieron. No, las morras no dan risa. No dan risa, nunca van a dar risa. Las mujeres no dan risa, eso está pero más que claro. Ponerle ese qué, ¿para ti qué es? ¿Este que estamos viendo ahí? No, el de el que te digo es riéndose y llorando. Es como ese es cuando una morra sube a un niño o un hombre. O sea, sube a su hijito y hizo una gracia. Y tú de que... te ríes, pero del niño. Pero la vieja tiene un culote. Es correcto. O sea, también hay intención. Sube a su hija, a su hijo, al perrito. Y ella te pone, ¿a qué sí? Está bien chistoso. Sí, y tú, tómate. Y luego tú, 100. 100. Va. La de la carita, pero que están los ojos puntitos y así. Ah, asombro. Asombro. Puede ser también un ligue.
Puede ser, por ejemplo, un bikinazo. A las mujeres les huevo. Cuando están en época de vacaciones, vienen las mejores puñetas. Porque al chile las morras saben a lo que van, güey. Y sube la de... Canta las que saben que, de ti necesito tetas y culo. Sí. Nada más, güey. No me empieces a subir un puto libro, güey. Tetas, culo y lo menos que se te vea la cara, morra. Okay. No me hables tanto. No me hables tanto porque incluso me baja el chile que tenga efecto y filtro. Me bajas un vergo el chile, morra, si te pones ese filtro de... No lo cortes. De Andy Benavides y esas mamadas. O sea, no. Tetas, culo y fotos donde estén así como si van a estar leyendo, que haya culo también. Sí, que cruce de lado. Pablo Neruda me vale verga viniendo de ti, morra. Quiero tetas y culo. Eso es un clipsazo, güey. No lo borres. Sí, sí. No, que no se equivoquen. Y las que más abrazan eso, señoras, mi respeto para ustedes. Le saben al juego, le saben a la puta. Saben en qué se meten. Las otras mojigatas que van y tetita nada más de ladito y esas mamadas. Mira, esas son de las que cogen horrible, hermano. Tullidas y al chile, mojigatas. Los titubeares de mediocres, morras. Vayan a full. Vámonos a la verga, a cancelación. Van a la verga. Está la foto del vato, del emoji llorando. Ese también para mostrar, por ejemplo, morras que se toman selfies con su abuelita muerta en el ataúd, güey. Sí, se pasan de verga. Sí las hay, güey. Atención, se necesita siempre, hermano. Sí, güey, sí se... Y está, pues, solamente los aplausos. Los aplausos son muy hipócritas, güey. Aplausos es meramente cordialidad. Sí, es si tienes en la nena delgado en Instagram o algo así. O sea, sí, ok. Lo que ponen, aplausos Santo, y fuego, ¿no? Sí, ok. Sí, aplausos. O sea, no hay nada de sexo en los aplausos. Los aplausos. Bueno, ahí pasamos a ese. Es fuego y... Ah, ¿y este cuál sería? Como que... Ese es... Estoy pensando en si te cojo. Sí o no. O no. No está, todavía no llegas. Tú o tu amiga. Que insiste que se va a ver moros chidos. Ah, sí. Ah, bueno. Ese Alan lo sugirió el flaco, porque Alan. Seguramente es él, güey. No, pero te dice una cosa. Eres ese hijo de la verga. Yo tengo que decirlo flaco. Que el vato que, si tú eres un güey, aproximadamente el peso que yo tengo, sin barba, o sea, es que... Pero todo de... pesos, no pesa. Sí, no pesa. Y luego tiene aretes de expansor, pelo parado. Y que todavía si eres gordo y tienes el cuello grueso como, y te pones una mamada aquí como un colguije que hace que tengas así lacerado y traes un Ibiza verde. Sí. Y dices, va a haber morras chidas, carnal. Sí, güey. Y no lo hagas. Traes, wey, un masking pirata. Y traes masking. Sí, la verdad, no lo hagas. Yo, mira, uno está feío y va a haber morras chidas. Ah, Dios las bendiga. Yo soy casado. Pero espérate, güey. O sea, que... Incluso te voy a preguntar, vale verga, o sea, si sí hay o no, o sea, ¿qué vas a hacer tú, hijo de la puta verga? O sea, si sí hay, ¿cuál es tu plan de acción? ¿Va a cambiar, güey? Sí. ¿Tenías un plan si no había? ¿Vas a atacar si diferente? Hay, ¿te ibas a vestir diferente, güey? Sí. ¿Te ibas a vestir diferente? ¿Te ibas a poner morras, el Hugo Boss o el... O sea, si entiendo en la reunión, en el cuadro chico, entiendo cuando se dice, es con morras o sin morras, están casados o tienen vieja. O sea, sí entiendo ese mame, pero estamos refiriéndonos al güey que dice, va a haber morras exigiendo. No, güey. Cabrón. No traes ni para invertir en ti. No, sí, le puedes dar a una morra lo que quieren. Una... Tienes hongo en una uña, güey. Llevamos 10,000 a la carne. ¿Por qué quieres que vayan morras, güey? Sí, güey. Llevamos 10,000 y salchicha para asar roja. Es más, tú vas para asar la carne y ni las vas a poder estar cotorreando. Vas a estar sudando. Es tu única función en el grupo, asar la carne. Si tienes todas esas características, al chilero de mamón. Y somos sinceros. No digas esa frase. Si compramos un asador de gas. Si tienes un Ferrari. Ya no sirve. Amarillo. Sí puedes decirlo, güey. Claro, hermano. Un Lamborghini. Si en tu departamento tienes obras de arte valiosas. Sí, claro que lo puedes decir con los huevos en la mano. Pero no, si traes un Ibiza. Si tienes una de esas Macintosh de cheque en blanco, viejitas, en la sala, güey. Sí puedes decirlo. Sí puedes hacerlo. Claro, güey. Tienes todo el puto derecho al mundo. Si te juntas con un compa que se llama Rudy Camarillo, güey. Sí. Todo encaja, hermano. Todo encaja. Ya, pues suena luego de que Rudy Camarillo, güey. Sí. Sacas. ¿Sabes que ese güey no vive en la vidriera, güey? Sí. Ojo, pero si te juntas con la mamá que le dicen Juan, el Peñito Rodríguez. Sí, sí. ¿Sabes que vas a terminar en el bote? Sí. Sí, próximamente con el Kraken. Con el Kraken. El Kraken. Sí. De allá de Iztapalapa. De Iztapalapa. Pues saludos a toda la raza de Iztapalapa, la bella. Saludos a toda la banda. Vamos con el que sigue, caral. Este es tu bueno. Qué buen vergazo. Qué buen vergazo. Siempre hay un güey que se metió a clases de Tai Chi y lleva 2 semanas y se cree un arma blanca. Ese no es un termo, ¿no? No, ese es chía. Ese es chía, ¿verdad? Ese es chía.
Un tai chi, sí. Y el vato dice, mira, el vato toda la fiesta está, ¡fum! Soy una verga. ¡Fum! ¡Fum! Soy una verga. Es agresivo, se va poniendo más agresivo, ojo. Y le dices, compadre, estamos en la fiesta de celebración del campeonato de los borregos del TEC. Tal vez ellos no saben tai chi, pero te van a meter una verguiza. Dame cofería. ¡Pum! ¡Pum! Todos cayendo en fila a la verga. Nomás el vato empuja a uno, a un liniero del TEC, un güey de Hermosillo, que mide 1.89, güey, pesa 125 kilos. ¡Hásteme a la verga! Nomás el vato saca un peine, lo peina así al chavo. Y le mete un vergazo que la los que vivimos en como Monterrey del TEC al Uni le regresa la pinche cara como el Chompiras. ¿Cómo te acuerdas del tema más tico? Chompiras, así lo dice, nomás lo voy a peinar. Peínalo, para que peínalo porque peina y lo pum, chorro. Este güey normalmente sube videos historias de Instagram sombreando con el pinche costal, güey, pegándole. Todos piensan que el vato es una verga porque pegándole a un costal. Pegándole si un costal si el vato se pelea con un güey sin brazos, hermano, hasta una se le puede pegar un costal, sí, hombre, a Chile. Hasta una pero el pedo, ya cuando hace, ay, güey. El pedo es que después ya lo pones en la peda y también es un güey que pues su jefe le metió vergazos de morro, entonces sí. Conforme va tomando, güey, se va poniendo, o sea, quiere buscar el conflicto, ¿no? No lo hacen por cagapalos, compadre. O sea, esta banda no es de que, ay, güey, se le está yendo de las manos la peda. No, él está buscando porque quiere. Le gusta los y se alimenta, es la cocaína de esos güey, así como a mí a las 2 de la mañana. Sí, exacto. Que me gusta el carquis es el molde de ese pedo y se va hasta, me la va a hacer de pedo por hablar de él, pero es un personaje que es justamente es eso, el de yo quiero vergazos. Yo que me meten unos vergazos. Llegar derrapando a la verga. Y que la gente. Y que los cadetes de ahí me quieren partir la madre, güey. Me encanta traer la cara caliente. Sí. Quiero que me detengan. Quiero que me sacan. Bueno, así como hay un verbo en potencia, güey. En todos lados, los hay ricos, los hay pobres, los hay de clase media, pero el bélico. Que repite patrones, puta. ¿No te ha tocado que estás con camaradas y de repente un camarada, yo te vengo y regresa vergueado? que fue al baño. Fue al baño así. Sí, güey. Yo te vengo, voy al baño. No, es que estaba meando y un vato me dijo, y así, pero un ojo verde y así sacando. Y yo, ¿qué pedo, güey? Es que un vato en el baño. En las despedidas pasó eso, hermano. Wey. En las despedidas, como son grupos grandes, güey. Qué miedo ir a tu. Un compa que dos despedidas seguidas, güey. Lo mismo que acabas de decir, güey. En el antro llegamos todos al hotel, vergueado. Una zarandeada acá de la oreja, toda roja como coliflor, güey, y en otro un vergazo en el ojo. Y que el vato trae una camisa blanca, polo, así blanca, bien bonita, y llegó así con caca donde cayó en el baño, así que. No, hay gente que la pierde muy feo en la peda. Ahora que estamos con el cosas de la peda, hay gente que no sabe tomar. Che. Hay gente que sabe tomar, que yo creo que no es que sepa tomar. ¿Tú crees que yo sé tomar? Hermano, es la. O sea, ¿quieres que sea sincero? No, mejor. No, pues no, exacto. Exacto, que tú sabes tomar. Pero me pongo buen pedo, güey. Mira, anécdota, ahí va. Nomás, no toda la anécdota. Sí, si no le gusta la mole, la quitamos. Y es, no es chistosa la anécdota. Es una anécdota nada más para ejemplificar el poder que tiene este señor. ¿Qué eran? ¿4 de la mañana? No, bueno, vámonos más atrás. Terminamos el show en Reynosa. Sí. Y como Reynosa es muy segura, nos fuimos a McAllen. Nos gusta más la inseguridad. Claro, no me gusta más la inseguridad de McAllen. Exactamente. En Reynosa te sientes tan seguro que dices, no. Es demasiada seguridad. Nah, quiero riesgo. Y al Chile nos cruzamos a Guaraburguear. Y ya estábamos destruidos, muertos. Y todavía le quisimos estirar la liga porque Oscar Alexandre, que le agradecemos, nos trató muy bien. Nos llevó allá a Reynosa, 2 sold outs, muy chingón todo. Pues quería seguir agarrando el pedo. Y Bandido, me acuerdo perfecto. Bien bonita la frase de mi compadre Bandido. Nos bajamos, ¿te acuerdas que era 1:30 a.m? 1:30 a.m. Dijo, con unos huevotes, Bandido Diamante, que los merece y los tiene, pero dijo, ahí se ven, yo ya me voy al hotel. Y nosotros nos volteamos a ver como, pues a ver quién te lleva, sí, hijo de la verga. Te ibas. O no sé quién, qué va a pasar aquí. Y Bandido como que infirió inmediatamente que tenía que seguir caminando. Sí. Que nadie lo iba a llevar al hotel. Nadie, o sea, como que luego le cayó el 20 de que. ¿Dónde estoy? Chingada madre, o sea. ¿Sí? Y ahí con el sombrero y pañuelo característico del gran Bandido Diamante, seguimos caminando todo el equipo. Alan venía con los ojos cerrados, yo lo tenía que dirigir prácticamente, güey. Ya iba dormido, flotando, digamos que iba flotando el señor. Y llegamos y corte agua y 4 de la mañana, güey. Lo que era una pinche peda de malestar ya de exceso de grifa y bajón de Whataburger. Era un show de la mole, güey. Era un show con whisky.
Whisky. Que denle whisky siempre que no le pidan foto a este señor. Ya no estén cagando el palo en los aeropuertos, hijos de la verga, en serio. Deme el whisky. Denle un puto whisky servido en un Yeti, en una de esas mamadas que enfría, o cooler, lo que sea, Master Lead, lo que sea. Denle cigarritos de Marlboro blanco. Y cuando vaya al baño, no le estén cagando el palo. Sí, porque me gusta hacer popó muchas veces. Exactamente. Chingo de veces. Se suelta mi compadre. Sí. Y bueno, nos ofreció el mejor show, yo creo que hemos visto, güey. Nos tenía doblados de la risa, así de que a la verga. Y Bandido, pues le convertiste un pinche sueño, güey, en endorfinas, güey. O sea, entonces esa droga también en los compas, en la peda, güey. Tener ese compa que toma el rol y que pues abraza el liderazgo de manejar una peda y decir, me vale verga porque estoy con mis compas de confianza si alguno piensa que me estoy robando la noche. Ellos necesitan que yo me la robe. Que me la robe. Están esperando que me robe la noche y están esperando que yo cumpla con mi rol en el grupo. Entonces, si son los chistosos del grupo, abracen ese pedo, güey. Y hay un momento en la peda donde tú dices, todos tenemos un niño adentro que te dice, lo que nos gusta sacar en la peda. Digo, los padres lo hacen real, nosotros. Sí, digo, no, es un niño. No. Los padres sacan su niño. No, digo de esos niños. Digo del niño interno que te dice, vámonos, estás cansado, Iván. Y te dice, vamos, todavía respira. Esa persona todavía respira, ya vete. No, déjala viva. Y hay una que te dice, tómate un whisky, Tomás. Ese es el que tenía así. Yo me tomaba mi whisky y decía, un whisky y nos vamos. ¿Cuántas veces lo hiciste, güey? Sí. Como fue 6 veces. Fue hasta tú tomaste, David. David sí. Estaba muerto así de que también nos manejó David, nuestro tour manager, güey. Y luego ya me meto la chile. Una hora y media de voy a llevar el vaso. Whisky, güey. No, el hombre llevó el whisky y el otro Alexander. Váyanse con cuidado y le quito su cheve. Ya, ¿sabes de qué? Ya, pinche alcohólico, gente, güey. Contaste una de las anécdotas más chistosas y justo te pasó en la peda, compadre. La contaste el capítulo pasado, ¿no? La de tú te vas a morir, yo tú no. Tú te vas a morir, yo no. Sí, esa fue la de la tú que estábamos en un antro que habían balaseado y estaba una morra atrás conmigo abrazándome. ¡Te vas a morir, Ivario! Tú te vas a morir. Yo no. Yo no. Tú sí. Mira, el que lo analiza, lo materializa. Ya no vamos a cantar belicosos. Güey, me pegaste los belicosos, compadre. No es muy belicoso últimamente, güey. O sea, hijo de la verga, güey. No, mi R con Ríquez es mi héroe, güey. Ya, el mío también. Ya me quiero el comprar el pinche. A mí ya quiero que me digas el búho, compadre. A mí me... Halcón Nocturno. Halcón Nocturno, yo quiero ser el búho. Nighthawk. El Nighthawk. Tú decías el búho. Ahora en Tijuana que vemos. También... Ah, ¿qué es eso? Está el hijo de la verga que lleva el topper. El topper... Ensalada de vergazos. Ensalada super. De vergazos, no de verduras, lo que te va a llevar. El güey que se está cuidando, hermano, y que, pues, con. Que empieza a llevar incluso a las pedas a sardinas, lleva toppers de distintos pisos. Lleva salmón. Hijo de su puta madre. De que hacen carne esa y lo. Me pongo un pedacito de salmón. Tablitas de sal del Himalaya sí. con verduritas. Con verduritas. Portobelos. El cabrón. En este pinche asador se ponen puras cosas que sufrieron y que les dieron un mazazo en la cabeza a la verga. Aquí cagó. No un pinche portobelo, ay, pendejo. Wey. Aquí cagó mi papá, sí. Pues la pena, güey. Aquí hay caca de gato y de paloma, güey. Aquí o no sea, voy a poner por todo. No, y está con madre ese güey que dice, compadre, traigo una ensalita porque me estoy cuidando. Y tú ya mamado con el whisky dice, cuida a tu vieja, pendejo, que te sí, está sí. viendo la cara de pendejo, güey. ¿Qué te cuidas, güey? Te está cogiendo tu vieja. El vato, el de Fuerza Regia, el grandote, el de la NBA, güey. Sí, sí, sí. Está, y con los puros dedos se viene tu vieja. Con los pinches dedos de platanal que tiene el vato. No, pues de platanal por. Este es uno de los mejores capítulos que me la he pasado increíble. Yo creo que también este capítulo puede ser que fue. Trae a Molly el porro, hijo de tu perra madre, ¿o qué, güey? Te lo regalito, Andrés, no mames, güey. Ya no nos invites porque nos está poniendo. No, no, Marlon me escribió desde ayer, güey. Me dijo, güey. Pinche droga nos pone. Toda la gente cree que los drogados estamos actuando, güey. Es por pedo. Marlon no existe, banda. Marlon es un sí, es un tipo imaginario, güey. Es un tipo imaginario. Bueno, vamos a las carnes asadas, eso es típica. Oye, para los pinches. Dos pedazos que le caben, las dos rastras que le caben a ese asador, güey. Me caga el vato que hace carne y que la va sacando en poquito, hermano. Sí. Hijo de tu puta madre, güey. Es para hacerte sentir importante eso nada más, güey. Y él sí puede pellizcar y tú no, güey. Ah, él come ahí, güey. Sí. Digo, no me afecta, él está haciendo. Hay que pagar un tributo, güey. Pero no te pases de ver a que vas llenando a la banda como palomitas, güey. Como pajarito, luego primero güey. Te avientan salchichas para asar rojas, güey. Y parte las quesadillas, el hijo de su puta madre. No, partas una quesadilla, güey. Nadie debe partir una quesadilla. Las empieza. Los empalmes los parten 4. Dame uno completo, mierda. Sí, güey. ¿Compraste 6? Dame completo, güey. ¿Sabes que hay mucho clasismo en este programa? Sí. Pero aparte en las carnes asadas. Claro. Te voy a decir por qué. Porque siempre hay un güey que lleva carne del Costco, güey.
y lleva carne de la, no sé, de la San Juan o alguna, o va al pinche City Market Selecta y pinche corte bien caro. Y luego llega siempre un camarada que pues a lo mejor no le dio tan chido y ni pedo, güey, no hay que ser mamón, pero lleva su pinche que sirlón, ya sabes que sirlón o chuletón que está a 78 el kilo. Sabes que está jodido el corte porque pues le cosco la tabla, lo de abajo viene con almohadita Cotex para absorber la sangre, claro. De plástico, y cuando es de carnicería jodida es amarillo la tablita, no es blanca, es amarilla, güey. Y dice en la esquina 40 kilos de molida, chi Hernández. La carnicería tiene que tener el apellido del vato, dueño. Y luego todavía viene la carne con un pedazo de mancha azul. Donde le pusieron un sello. Pusieron el sello de Tif. Y viene marinada en pimienta limón. Sí. No, hagan eso, güey. Zagarpa. Incluso si la agarras congelada, le puedes berrear a alguien. O sea, sirve como arma, güey. Puedes hacer así el challenge de la tortilla. Sí, hombre, la verga, matas a alguien, compadre. Y está bien ojete que empiezan a poner los cortes chidos. Y el corte de ese compa lo empiezan a hacer una esquina, güey. Y le, güey, ya me dijo Roberto que se siente ofendido, güey, que no han puesto su carne. No, ahorita la echamos. Pero la empiezas a ver más allá. Sí, hay clasismo. Empiezan a aventar hasta que ya ves la charola donde está el perro. Se está comiendo la carne. El asador se convierte en un Sonora Grill, güey. O sea, haz de cuenta. Sí. Es que dices, este no entra, güey. Sí, o sea, cerca del asador, gente blanca. Gente morena. A los lados sí, y aquí solo marmoleado, gente. Sí. Nadie que no sea Kobe ni Wagyu va a entrar aquí a mi asado. Deberíamos ir al Sonora Grill. ¿Crees que nos pongan el... Yo me la paso bien, tienen tragos dobles. Está medio buchonzón el ambiente a veces, pero es un lugar que está bien verga. Fuera de pedos, lo hacen bien, güey. Yo prefiero fui al lugar Sonora Grill otra vez, me trataron con madre. Sí. Me pusieron en el Bucanas de enfrente de Plaza Fiesta Agustín. Pues, ¿sabes? Me venden arroz, frijoles. Ahí me sentaron. No. Te mandaban al merendero Tino. Me mandaron al merendero Tino. Al merendero Tino, ahí puede comer. No, yo he ido y me he puesto... Tiene, güey, a ver... ¿Sabes que estás yendo a un lugar que va a ser así, banda? No, y la gente que va ahí no va a ir a consumir siempre. Sí, en México sé cómo funciona. Está bien verga que ponen aquí. No nos reservamos el derecho de admisión, pero pura verga, banda. En México disfrazan un chingo la inclusión y nos quieren dar a los regios cátedras morales. Cuando dejen de poner dos cadenas en su antro en Polanco, ahí me dan una pinche explicación de cómo es ser incluyente, banda. Sí, no, pero no me... No, vienen de la pinche ITAM y de la UNAM, ya sabes, los empiezan a envirular, güey. Traen bichitos social, le llamo yo, güey. Sí, es bichito, ¿va? Es bichito social. También picados. Y hay comediantes que no valen verga por eso, güey. Ah, la verga. Sí, traen. Sí, ya se... Sí. Al chile me enoja. Siempre que me voy ahí me enoja porque es... Pues es enojante para mí. Compara, esto es tu espacio. Tú puedes decir lo que tú quieres. Váyanse a la verga. Oye, el puro. Siempre un camarada... No es chorizo, hermano. No, es un puro... Cojiba. Que se fue a Cuba y trajo puros piratas, ¿verdad? Que se los vendió una señora por sexo. Pero... Son ilegales, dice. Sí, son ilegales. ¿No? Los cubanos. Y el vato está fumando así, compadre. Es una fiesta entre compas, güey. O sea, no tienes que impresionar. Es que yo fumo puro y coñac. Güey, eso lo hace mi papá a los 50. Lo remojan. Lo remojan y el vato... Güey, la remojada es a mí la que me molesta. Sí, y saca su... Fumando un delicado, así, sin filtro. Nomás es donde se les voltea la jeta, donde no les gusta tanto. Sí, pero sigue fumando. Güey, yo una vez le pegué a la mamada. Fui a un bar en San Pedro y me chingué un puro coyote todo completo. Salí todo drogado, güey. Me mareé, me vomité. Mal, güey. Neta, tienes que surfear la curva del puro, digamos, güey. Es como la mota. Como el cigarro. Yo vomité la primera vez que me fumé un Malboro. Pero la del puro es terrible, güey. Ojete. Como es grueso, pues te está entrando sin albur. Completo. Un chingo de... Es como un bongazo, güey. De un pinche... Pues que es tabaco. No sé qué tabaco, verga tabaco, sea, güey. Y no te lo puedes tragar, güey. Como... Así le ahora, son ilegales, ¿no? En Miami. No, en Estados Unidos sí. Estados Unidos, el cojiba sí. Es contrabandear pasarlos de Estados Unidos. En México ni pedo. Pero tú no puedes traer de Cuba a México, ¿o sí? Sí. ¿Puedes volar? Yo tengo puros cubanos. Bueno, ok, o sea... No por un short del Target que le di a un cubano. No quiero que sonar mamón con los cubanos, pero les di un short... Y no, bueno, se sabe que cuando visitas puedes llevar una TV novela, reliquias que ellos... Una TV y novelas te pueden hacer muchas cosas. Una Coca-Cola, compadre. Una Fanta. Coca-Cola, pues tengo entendido que hasta puedes por una Coca-Cola de 3 litros. Por el culo. Sin etiqueta. Sin abrirla. Sin abrirla, nomás la haces... Pero sí, soy muy mamador. Le decía yo al bandido que también es el güey que se cree muy intelectual, que lo respeto, pero una carne asada no puedes llevar un libro. Es un vato que abre un libro y está el vato. Wey, a mí tocó un vato así, cruzó de piernas, leyendo un libro y le dije, compadre, con el guacamole es así el puñeto. Yo le dije al vato, está afuera tocando Luis y Julián Jr. Es nomás de que le diga a Julián que venga y te ponga unos vergazos si no cierras ese libro.
Y el libro decía, Harry Potter. Más sí, lo que íbamos a grabar. No, piedra de Azkaban. Sí, piedra la que te piedra la que venden allá afuera, güey. La que están fumando en la lata. Es la piedra de Azkaban, la piedra filosofal. A la verga, ¿cuál es la escalante, mamá? No, la Azkaban. Traigan pase. Cigarro. Y chévere. Salud, mi compadre Julián, que ya nos dio, ya le dijo, te mamaste. Una vez estaba comiendo en uno de estos restaurantes en los que si eres moreno no entras. Y de pronto me mandan un shot, güey. Y yo dije, vergas, ¿quién me mandó un shot, güey? Y de pronto ya nada más escucho una voz aguardientosa a lo lejos. Antiguos espíritus del mal. Liberen a este cuerpo. No, mi compadre, la mamada, güey. Al chile es otro pedo y su carnal también. Es muy lindo, pero iban a sacar disco nuevo. Después ahí los promocionaron. Háganos una rola, hijo. ¿Una rola? Sé que cuesta, pero. Estos hijos de su puta madre. No valen pa' pura verga. Queremos una pinche rola bien belisaria, güey. Ya, el Víctor, próximamente. Víctor, tú que estás viendo esto, güey, al chile. Haznos el himno, güey. Haznos el himno. A salir en el pabellón con el himno. Con el himno. Ya no salir con el cochineo, sino con los hermanos de leche. Compadre, ¿usted caguama o cerveza? Yo prefiero... Yo creo que las dos pedazos es la mamada, ¿eh? Sí, sí, porque, sí. Esta se te calienta si no traes el expertise, carnal. Sí. Hay que tomarle... Hay que ser buen mamador. Pero ya ahorita ya hay el portacaguama. El portacaguama es pena, madre. Se me hace muy impráctico andar cargando esa mamada. Es que hasta te pones mamado en la peda, hermano. Y sí, con tanto pinche... ¿Nunca has pisteado de caguama? Fíjate que la que aplico es servirme en vaso, caguama. La vuelves a cerrar y la dejas en un refri si es peda casera, güey. Muy bien. Esa hasta en el conge, hermano, para que te mamalona. Y si traes ahí también un mezcalito. Yo soy mucho del mezcal. Y ya también, si traes triple lavada, te voy a decir que sí, carnal. Lavada la camioneta. Triple lavada la camioneta. Claro, porque hay que darle tres pasadas. Tres pasadas para que quede blanca. Y nomás, entonces, si le das un sub y baja con una pinche Jairito, te pones a decir puras incoherencias. Puras pinches incoherencias que hacen que te vayan a cancelar. Es corrupto. Bueno, yo soy más de cervecita, aunque ya mi asagrudas ya no puedo. Tú así tienes la verga, ¿no? Compare como no, Tecate, más chica, ¿no? Lo has declarado, ¿no? ¿Esa la tengo de este ancho, pero okay. La tengo hasta aquí. Tamaño de Tecate, vamos. Yo sé que yo la tengo la verga como una lata de chile en la costeña. Pero la... O sea, la... La albañilesca, la que usan para... Ya, para... Sí, la chiquita. Que cómo le sacan el chile, va con los deditos. Un chilillo así lo... Sí, sí, sí. Echan así lo... Ah, con sus tortas de chorizo con huevo, ¿no? Tortas... Cosas de albañiles ya. Tortas de conflakes, que igual le echan unos conflakes. Hicimos cosas de albañiles. No, hay que hacerlo, güey. Cosas de albañiles. Cosas de albañiles. Cosas de albañiles. Fumar piedra. No. Cosas del trabajo de los albañiles. No seas sujeto. No de fuera del pelear show. Pelear a tu esposa. Pelear a tu esposa. Pelearte cada rato. Sí. Filerear gente. Es correcto. No, saludos a mis albañiles. Cogerse compañeros de trabajo. Sí. ¿Sí? Pues hay albañiles que sí, ¿no? Que dice, vamos a meternos aquí atrás de la... ¿Has visto esos videos de pronto que la sí, época de WhatsApp donde te llegaba un video de que, nah, me compare, ¿por qué mandas eso? Y que se está cogiendo un vato atrás de una barda en obra gris. Pero que no sabes por qué lo terminabas de ver por el puro morbo así de... Sí, y luego que... ¿Sabes que lo cortabas cuando te empezaba a excitar? Sí, sí, así. Sí. Cuando el calambrito en la ingle de que... ¡Ay, no! ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Maldita homosexualidad reprimida! No, pinche... Pero bueno. Ahí está la caguama y la cervecita, compadre. Hermano... No, pues todavía falta, güey. El que lleva... ¿Qué, güey? Yo no me iba a despedir, hijo de tu puto madre. Hermano. ¿Todavía falta qué? El vato que lleva cerveza artesanal, hijo de... Esos güeyes se pusieron muy de moda, hermano. Muy de moda. Sobre todo por esa mamada que le llaman hijos de su perra madre, maridaje. ¿Qué es eso, güey? El maridaje. ¿Qué es el maridaje? Comerse un corte con una cerveza. Ay, pao, que tiene, no sé, alto porcentaje de lúpulo, chocolate o algo. Peor la gente que ellos le hicieron. Sí, ah, güey. Claro. Están de la verga esos vatos que llegan con un termo de sura. Esta la hice yo. Esa la hice yo en la tina de baño de mi mamá. Y el vato te la da y lo trae chocolate, sodio, bencenio, verbenio, cobalto y adamantium. Adamantium. Y tú lo ves al vato a los ojos y le dices, ¿sabe de la verga la cerveza? ¿Qué tal, compadre? Oh, te doblé el hocico nada más ver la mamá. Están fuerte las papilas gustativas, me chingó dos muelas, me las hizo, me las pudrió. Pero yo creo que sí se va a vender en los Oxxos bien verga. No, sí, güey. La confianza que se tuvieron los primeros, güey. O sea,
Qué forma de mentirse a sí mismo. Sí, güey. Qué capacidad para... Y hay unos casos de éxito. Saludos a Checo Gutiérrez, por ejemplo, con Boca Negra, tiro golazo porque la neta... Hay unos que sí. ¿Restaurante que sí vende cheve? La Ciel Sierra Madre. El Lúpulo de Eric, o sea, sí. Tiene pero una no todos van a pegar. Pero también hubo un mame en donde güeyes compraron como... Como tipo un cotorreo Breaking Bad, güey. Sí, güey. Empezaron a hacer su equipito. Su equipito en casa, güey. Sí, en la cochera, la jefa cagadísima porque le quitó espacio para topper, güey. Y ese pedo. De que el papá está enfermo, güey. Y lo hicieron a un lado con los quimios y todo. Y el vato al lado con su cerveza artesanal, güey. Me acordé del capítulo de Los Simpsons cuando Homero mete bañeras en su sótano para vender en la prohibición. Whisky. Güey. Que llega Elliot Ness al. Y que termina mandando a la verga el Elliot Ness. Hombre, güey, en una catapulta. Oh, qué sí, me acuerdo de ese capítulo. Me acordé. Aquí nos gustan los Simpsons. Son mamamos. Nos gustan los Simpsons. Sí, te ha tocado a tus mamadores que te digan, Adrián, tengo mi cervecería en mi casa. Sí, hubo en y su momento. Pruébala. Y ahí me tienes, deja tú. No solo les conformaba tenerla, hay que platicar que la tienes. Y la plática es de media hora, güey. Sí. Te quería, como si tú preguntaras por la cadena de suministro, el proceso, y es de que me vale verga, hermano. ¿De dónde sacó el agua? Decirme que tienes una, güey, ya me vale verga, güey. ¿Sí? Imagínate, ¿tú crees que me va a interesar el proceso, güey? Sí. Es que ¿cómo no machaca los granos? Y es que para que sea rentable, güey, la clave, cabrón, es encontrar buenos puntos de venta, güey. Porque, güey, pues no es lo mismo venderla en la vinoteca, güey. Que en el estanquillo Don Jesús, güey. Claro. Abre, papá, el estanquillo Don Jesús vende fuera de hora, güey. Horario y vende hasta pase. En un portón que entrega fuera y te coge vergazos, güey. Sí, con puro margen. Con puro margen. Y tú nada más por presumir que tienes una pinche cerveza cuyo nombre está también de la verga. El nombre que escogen siempre está de la verga, güey. El cuyo. ¿Quieren ser? El cuyo. Cerveza artesanal, el cuyo. Sí, sí, güey. Siempre es algo conceptual, abstracto, minimal. Alebrije, alebrije. Sí, sí, güey. Alebrije. Guelaguetzo. Guelaguetzo. El ron que no te puedes perder. Sí, piedra negra, piedra esencia negra. Esencia Oaxaca, que hay niños no, güey, no, 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 no. Que te están pidiendo cada dos pinches metros un sí, niño dinero. ¿Por qué sabe a esencia Oaxaca tu mezcal, hijo de tu puta madre? Sí, güey, pero ¿por qué ponerle nombres raros? ¿Por qué no es cerveza? Sí. Ostras. Turbina. Sí, turbina. Sí. Ah, güey. Sí. Guasa. Cerveza guasa. Ganas así de sacudirlos, güey. No, mientras le pongas más así, cerveza Don José, y que se haga un viejillo así, levantando la pierna y que está un barril, le vas a creer. Así sí. Que, ¿por qué está doña tía Rosa, doña María? Son señoras, créese la gente vieja, güey. ¿Por qué Don Julio es el que más vende? ¿Por qué es Don Julio? ¿Por qué Don Ramón? Porque sí, te imaginas un viejo bragado con la verga de fuera, güey. Dos viejas ahí en el suelo de sí, tanto coger, güey. O sea, si tú le pones algo conceptual, no voy a creer en ti. O sea. Exacto, igual, y le ponen a sus. La otra vez, no tengo nada en contra, ojalá le vaya muy bien. Venga, pasé la otra vez por un lugar, güey. No sé quién sea, mis respetos para emprender. Está bien, cabrón, pegar en la gastronomía, pero no te metas el pie. El lugar se llama Pinche Guapo. Ajá. Sí está chido el nombre, güey, pero no vas a lograrlo. Sabes que no va a estar en 10 años, Pinche Guapo, güey. Ajá. Sabes que no va a estar, güey. Vale, o está con madre. Sí. Tu juego de palabras en 2 segundos ya mareó, güey. O sea. Sí. O imagínate, esas no cervezas. No lo hagan, güey. Esas cervezas de que Raúl y sale el vato así. Lo más práctico, vean cómo se llama esta mamada, güey. Pollo loco. Pollo loco, güey. Y el otro que lleva más tiempo se llama Pollo Guille. Lavan lana y yo no sé. No, qué no, vergas, no, 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 no. No hagan pendejadas con sus nombres, no hagan eso. Pollo algo. Para los podcasts aplica igual, güey. Sí. No te. Hermanos de leche, ¿qué es esa mamada? El espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que seamos, güey, esas pendejadas. ¿Quién verga dice eso? ¿Quién verga dice eso? El espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, güey. Consecuencias. Ganas de merguear esos puñetos, güey. Hermanos de leche, no vale verga no tampoco. Vale verga, si se hubieran cogido. Dos güeyes que nomás les ponen una diapositiva. Una diapositiva en una computadora, y computadora, güey. ¿Qué, güey? No caigan en eso. Meten 1,500 personas. Drogados y meten 1,500 personas. Sí, que tienen amigos con Ferraris, güey. Sí, en Chile. No valemos verga. Pases de verga, güey. Vamos con el que sigue. Las vacaciones siempre decías, yo tengo miedo porque próximamente Adrián Marcelo va a tener una despedida de soltero. Bueno, varias, ¿no? Yo ya tuve una en Mazatlán, carnal. Bueno, viene otra. No mames, güey, qué. ¿Qué ojete es nunca ponerse de acuerdo? Es difícil. Tiene que ser un grupo muy bueno, mucha cohesión, mucha organización, un líder. Tiene que un líder que dice, oye, güey, vamos a ir a Mazatlán, vamos a ir a Cancún. Pero luego llegas y se hacen las cosas de peda, las boletas. Porque un güey dice, yo quiero ir al Cocobongo. Y otros, ah, pinche lugar está de la verga para que no den. Wey, que quiera, ¿por qué no pisteamos siempre aquí en el Airbnb? ¡Juan, chinga! Nos quedamos en hotel. Ah, la verga, el vato estaba solo en todos un Airbnb. Porque la verga y con planes distintos. Todos, al último, se pelean. Uno se fue a otro lado. Uno, yo quiero un
yate. Y un güey, sí, no, yo no tengo dinero para un yate, voy a comprar un barco camarón. En general, el que quiere ir a Cocobongo está fajado. Sí, o sea, fajado. Trae polo. Bermuda está fajado. Y trae New Balance. Y sí. Sí, sí, se arma. Sí. La peda, ¿cuántos viajes hay que nunca? No, no, no. De hecho, te la pasas haciendo planes y ya en el lobby te dieron las dos, güey. Ya te, sí, te, oye, luego estás en el Cocobongo, en la peda, y siempre suben una amiga tuya a Mariana, que se pegó, que no trae vato, y trae un vestido que cae, pero la chava pues no es de buen cuerpo, y luego le avientan aire y se le ve de aquí hasta acá la rajada así. Dicen que la morra hasta parecía que traía dientes. No, pero lo que eso no tiene que ver. Que pide. Hoy andamos bien Belisario. Pinches bélicos. No, le dijo, lo bajamos. Una disculpa, banda. Una disculpa de sí, lo bajamos, a quien a este punto le haya ofendido la agresividad con la que hemos entrado hoy al capítulo. Váyase a la verga también. Chilo, ¿sí? Chilo. No, no, si quiere lo bajamos. Pero vergazos al güey que se queje, cabrón. ¿Alguna vez ha sido un viaje con amigos bien organizado y que todos salieron y regresaron contentos? Porque yo siempre me peleé. Yo recuerdo mucho lo que hicimos en. Le mando un abrazo a mi calde de oro. Porque justo yo empecé a ir a Mazatlán a muy temprana edad, hermano. Lo he platicado en otros. Lo dijiste espacios. En un show que perdiste la. Ahí perdí la virginidad, pero esa no era la primera vez que iba. Ah. Entonces, yo tomaba el camión que salía de aquí de Colinas, de una pinche terminal ahí que te recoge, un Senda, y en 17 horas estabas en Mazatlán. Tenías que atravesar el Espinazo del Diablo, en donde muchos camiones perecieron, güey. La neta no es broma, es una mamada esa cosa. Yo no sé por qué existía ese pedo. Sin Dramamine no seas mamón, güey. Valía verga, era como un yate a la verga. Ok. Y pues llegabas a Mazatlán, vato, y eran cosas increíbles. Semanas antes en Mazatlán, yo no he visto fiesta igual en México, güey. Toda la calle llena, güey, de banda, güey, de gente. Música, los antros, banda. Playeros en su momento. Después un poquito la inseguridad se los cogió. Ajá. Pero volví a ir. Mi despedida de soltero hace un par de meses fue en Mazatlán. ¿Onaki? En el Onaki. Onaki. Estuvimos. Muy padre, yo he ido. Nos trataron también. Bien, un club de playa. Club de playa. Media pinche tachita, hermano. Ajá. Papá. No, oh, cállate. Bunny, me entraron, pero. Las de Bad Bunny. Todas. Y por el vato pone el disco de Bad Bunny y ya se va el DJ a la verga. El Onaki, que le dijeron al DJ, ¿sabes qué? Vete a la verga. No te necesitamos, güey. Ponen todo el disco de Bad Bunny, güey. Y saben que eso es lo que necesita un club de playa. Y tú estás bien, unos pinches porrotes ahí de legalones. Y qué fiesta, hermano. Yo no sé qué me le echaron, porque yo fui igual que tú, güey. 3 de la tarde en Onaki, 5 de la tarde estaba en Culiacán, Sinaloa. Sin zapatos, desnudo. Llorando. Desnudo. Y en la espalda tenían hormigas. No, hermano, sí, sí. Luego a las 8 de la noche ya está en el Onaki de regreso, vestido. Te devolvieron, compadre. Me devolvieron. Solamente tuve que hacer un medio show. Lo más cabrón es que nosotros fuimos a un Airbnb y te puedo pasar después la conversación. Es el video de la administradora diciéndole a mi compa pues todo lo que, hasta de lo que nos íbamos a morir por cómo dejamos el lugar. Se cagó la no rompimos nada. No. Mancharon. O sea, no manchamos nada tampoco. O sea, nada que sea irreparable, güey, porque eso sí es muy, muy caco, güey. La neta, no mames. O sea, sí, destruir. Destruir es caco. ¿Qué pasó para que te...? Las sustancias. O sea, dijo, ¿qué es esto? Parecía casa de seguridad. Dijo la morra, había más sustancias que en la fábrica de Allen, que hace Cloralex y Pinol. Y que para que no se enojen, si mis éramos muy pocos los que estábamos en un plan sustancioso. La gran mayoría de mis compas no se mete nada, güey. Pero en Mazatlán y en una despedida, hermano. Es imposible no meterse nada. Le perdió el dedo. Si no llevaba nada, hasta el dedo me iba a meter. Sí, o sea, dice, no me drogo, pero me voy a meter el dedo para hacerlo. Es correcto. No se droguen, chavos. O lo que quieres es al menos intoxicarte con unos camarones capeados, pero quieres algo. Uy, pero qué buen viaje, güey. Quieres algo en tu cuerpo. Unos camarones esos de la calle del vato, es que es fresco. Y tú le dices. Sí, cuando vomitas también alucinas, güey. Cuando vomitas también alucinas. Es como el. Riders on the Sun. Yo me acuerdo mi mota en Mazatlán, güey. Hace poco unos compas fueron también y estaban y me dicen, tú qué vienes, consíguenos moto. Y yo, qué pedo. Son unos imbéciles, güey. Hasta el Oxxo te la venden. En Mazatlán es no tener habilidades, güey, para la vida, güey. Mira, estás en el Oxxo, güey. El hot dog te la da, güey. Sí, el del hot dog dice. Te pregunta, ¿con mostaza? ¿Mostaza o sin mostaza? Sí. Boom, te la pone. Está la salchicha y te pone un pedazo de plástico ahí, güey. Al chile a mí me la vendió el de las hochas afuera del Zumbagua, carnal. Nada más que ahora la zona de fiesta, que solía estar en Camarón Zavalo, que es el malecón, como se le conoce en Veracruz, por ejemplo, que no debería, Veracruz no debería ser parte de este país, pero ese es otro capítulo. Es otro capítulo que vamos a hablar. Pero al chile, la zona de fiesta de antros se fue a una zona como. Monta el privado. Exacto, el privé, donde está el Bengala, ahorita está uno que es el clásico, creo que es el clásico allá, güey. Típico. Hay un barecito. Clásico. Sí. O sea, sí. Un tubo Torritos.
Ay, saludos a Nacho, Nachito, que son de Nachito y Antada, de Grupo Nachito, sí, ¿no? Sí, sí, güey. Tipo muy visionario. Ah, ya, ya, claxon le vale ver. Como la lluvia, en la vanidad, como el recreo, antes del final. Como, me encantaban los claxons. Son la mamada, pero me encantan más los cotorritos. Tiene una rola que me encanta, que es la de... Ey, relájate, escucha mi canción, deja que te llegue al corazón. Luego tose el vato. Ajá. Y el vato le sigue. Dijo, así la grabó el güey. Así la grabó. Así la grabó. ¿Todavía siguen juntos los claxons? Sí, sí siguen los claxons. Los pititos. Los pititos de carros. Ah, saludos a los claxons. ¿Pero no han hecho algo así nuevo? Ya va a salir. Va a salir disco de los claxons. Cuando empecemos a invitar este público, digo, no público, invitados, vamos a invitar a los claxons. Te le eché una rola al chile, o sea, no sé si fue a broma, pero que 3 minutos suene, o sea, que ellos abran la boca, pero suene como claxons. Ajá. Ahora imagínate que nosotros, ponos en edición. Sí. Nosotros somos los claxons. Okay, bueno, tienes que hacerle como sí, si tuvieras. Sí, yo sé que no, pero para no sentirme tan pesado. Bueno. ¿Qué? ¡No! Esta mesa siempre se rompe y no la encuentras en colonias de media baja para abajo. O sea, no, es de Home Depot. Costoso. Esto es de Home Depot, dando en 1700 de cristal. Esta es la típica mesa para hacerla de en un radio, un cochinero. Sí, pero es peligroso, hermano. Sí, que pones... Es vidrio templado, es vidrio templado. Sí, se quiebra como quiera. No, hermano, sí lo mandas a la verga. Esta con una mamada de Randy Orton, esas pedas que también... Te lleva a la verga. Sí, las pedas de banda que le gusta la lucha, güey. Sí, güey. Penosísimo. Que estás cotorreando y luego... Sí, sí, güey. Se están palmeando o aquí. O que quieren enseñar una llave, güey. ¿Ah, sí? Si eres luchador, está con madre esa peda, güey. O yo creo que ni lo hacen, pues están hartos, güey, de... Pero hay banda que le gusta y en la peda hace eso, güey. ¿Cómo dices tú que empiezan a hacer llaves? Yo tengo un camarada que estaba con una llave, pero de carro. No. Pero era otra cosa, ¿verdad? Estabas, dijo. Que dice, mamá, compadre, se cree carro. Porque dice, que está, la otra está, rum, 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 así. Sí, no, te digo que un camarada una vez hizo una línea de aquí hasta allá para jugar Jenga. Ya. No, es que sí, una línea de válido, rayita. Una rayita. ¿Te gusta jugar rayita, no? Sí, pero de esas de con tazos. Tazos. Esta mesa es muy típica de ya de la mañana, cotorreando o en la madrugada y estar platicando con música bajita. Siempre hay un camarada que dice, bájale, güey, porque se despierta mi esposa. Mole, te voy a hacer una pregunta que estoy seguro va a ser un gran clip, carnal. ¿Qué tiene esa mesa a las 6 de la mañana en una peda en Juárez? ¿Qué hay en esa mesa, güey? O sea, dame un recorrido, güey. O sea, ¿de qué está manchada, hermano? Mira. ¿Qué vasos tiene? Vamos aquí. Aquí hay un paquetazo en medio. Un paquetazo. Vale. Tiene que haber a huevo un paquetazo. El morado. El que trae aritos. El que es como spicy. O sea, es fresón. Son la fresa de Juárez. Sí. Aquí está un paquetazo. Ok, ya está el paquetazo aquí. Aquí hay una botella de Captain Morgan. Aquí hay una a la mitad. Hay un tequila José Cuervo. Sí. No, Don Julio 70. José Cuervo aquí. José Cuervo. Y hay un verguero de botellas de Tecate Light. Un vergo. Me está gustando esa mesa. Y luego aquí bachas, una bachita. Aquí hay bachas, aquí hay ceniza. Aunque hay un cenicero, a la gente le vale verga. Ah, claro, es Juárez. El cenicero tiene un chicle. Es Juárez. Y tiene una aureola de esas para abrir la cerveza, pero no tiene ceniza. Uh-huh. Y aquí hay ceniza, Un vaso de Abel Guerra para... Un vaso de Abel Guerra. Y un vaso de... Viejo, ya pintado. Del Benjas, así. Uy, viene chulo. Uno de Rayados con Alex el Brinquitos Fernández. Y uno de Pal Norte, pero del Pal Norte del... El primero, del 2. De aquí del... aquí lo está. Lo hicieron aquí en el Parque Hundido de las Torres. Aquí hay un plato con media campechana. Sí. Mordida. Sí. Pero está mordida de en medio. Ya es que la campechana es así. Está mordida de aquí. Y también la tortilla trae etiqueta azul donde hubo sello, ¿no? De Zagarpa o algo como así. La etiqueta, como dices tú, como lo envolvieron con una de Frutzi, dice Frutzi la tortilla. Sí, güey. Bien. Va muy bien esto. Aquí hay una... depende la zona, pero si es una zona clase media-baja, debe haber una grapa de pura rabiosa. Es alcalcelser con tierra y pólvora. Sí, que la deja ahí. Porque sabe que nadie se la va a echar. Nadie se la va a echar, güey. Es veneno. Estás dejando. Vas con un fresa, güey. Doble, triple. La trae guardada. ¿Qué hay en esa mesa, güey?
Creo que también tiene la capacidad. Aquí en pelotas. En pelotas con sushi arriba. Sushi arriba y una línea de, una línea, sí, una línea de divisoria entre Laredo y Nuevo Laredo. Y obviamente, Dulce para terminar, Gringo. Hay Dulce Gringo que sacó ahí una esposa de un San Petrino, güey. Así puso unos roll-ups acá. Dulce bien fresa, güey. A un Dulce Gringo y hay unos Malboro. Cheto Fleming Hot. Cheto Fleming Hot y Malboro Sandía. Sí, sí, Malboro Sandía. Este Malboro. Hay un vergo de Maskins y hay Place, güey. Place. Un vergo, güey. Un vergo de eso. ¿Qué más hay? Hay Grey Goose. Sí. Puede haber, ¿sabes qué? Bacardí. Les mama el Bacardí a los ricos, güey. Les super. En una jodida, no me está jodiendo, ¿qué puede ser? ¿En una clase media? Mota. Mucha mota. Sí, pues. Hay un grinder. Una bolsa de la Ramos o la San Juan. No, chicharrones. De chicharrón de la Ramos y la San Juan, güey. Okay. Hay suciedad también, güey. Así como alguien tiró y como de reunión colectiva le valió verga. ¿Le valió verga? Coge, güey, ahí coca la verga ahí, güey. Vale verga, está pegajosa la mesa. Hay un grinder. Que alguien... Rufles y Sabritas. Rufles. A clase mediero le encanta. O Sabritones. Como ahí es donde sí gasto. Sí. Sacas, o soy culo en un vergo de cosas, pero en las papas quiero demostrar que al chile... Sí, Rufles y Sabritas, sí, pendejo. Güey, la como dos. En la escuela. Ahí y hay una salsa botanera. Sí. Blanca. Y quiere mandar mensaje. No es Encanto, sí, ni bocadito. No, de San Joscosa. Pues sí. No, ¿cuál es la blanca? ¿Cuál le es la blanca? Las barbecue. Las papas de sabores bien extraños. Sí, de HB. Sí, güey. Pero hay una salsa Valentín. No, la blanca. San Luis. Es la de San Luis. Y de repente le echa, güey, a las papas y se empiezan a hacer las papas. Y tú, a la verga, es así de un muriático. Sí, güey. ¿Dónde ese dejé la salsa? Envase, güey. ¿Cuántos niños no han muerto por ese envase? Es que ese envase es igual que el del ácido muriático. Es blanco y con la tapa roja. Y el otro es. Mamá, los rancheritos me saben raro. Y la mamá echándole a la taza del baño salsa, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡A la verga, Juanito! Juanito, se te está saliendo el calcetín. Ahora, en una mesa de ricos también, de pronto siempre tienen esa botana keto. Que no sabes que le podían quitar la grasa, güey, a cosas que dices tú, tocino sin grasa. ¡Qué vergas, güey! Una papa que compran, güey. Una papa que tiene 1% de grasas. De Dubái, güey. Siempre también es mandar un mensaje hacia el vino. Nos olvidamos del vino, güey. Un casillero del diablo, güey, si es clase media. Un lambrusco. Lambrusco sí es muy clase media. No, si es en Juárez es jugo de uva. Jugo de uva, jugo de Jumex. Uva cambiado de empaque. Sí, jugo de Jumex, pero de bolsa. Sí, güey. De bolsa, así que le... Sí, exactamente, güey. Y luego ya en una clase mediera, el mamador se puede traer un... ¿cómo se llaman estos, güey? Riberas del Río. Es ándale. La colonia de Riberas del Ruedo. ¿Y si fuera una mesa así grillosa, qué hubiera? Un chango, dos escorts. Ajá. Una maquinita de Las Vegas. Ajá. Pizza con frijoles dulces. Y Hilary Duff. Ahí. Sí, güey. Una famosa bien random, güey. De que Fey. Ya no. Fey. Estoy sentado ahí, Fey. Y el grillo en pelotas, güey. Sí, con un violín. Sí. Saludos, grillo. Te queremos. Estamos mal. Te agarramos porque eres el ese ejemplo, güey. Pues, claro, pues, ¿de qué otro rico hablamos? Es de dominio público ya. Él tiene que entender que lo que hace nos genera un encanto a propios y extraños, güey. Él es una figura pública y él decidió salir a hacer eso. Entonces, no que se aguante, no tendría por qué estar hablando. En la mesa de Carlos Muñoz, ¿qué había? En la mesa hay 100 pesos en cada esquina. Ajá. O sea, para darte cuatro consejos. Ajá. Hay colores raros, porque también la fiesta de Carlos fue de colores. Vengan con cosas de azul, tú con cosas de verde. Tú con cosas de rojo. Qué cagante que te digan eso, güey. Llegó al vato que le pidieron llegar de rojo, llegó sangradísimo. Sí, el vato todo vergueado. Dijo, ¿cómo te disfrazaste de rojo? Como me volteé ahorita en la cara. No, me acaba de voltear. Y unos rufles crunch de los rojos, así. A un camarada le sacaron un pedo porque hizo una fiesta temática de colores y llegaron unos vatos de negro, pero encapuchados. Y dijo, ay, esto no estaban invitados. Esto yo no los he invitado. Se acabó el pedo. Se lo llevaron y después lo regresaron. Pero bueno. Esas pinches pedas también que estamos en el tema que se pusieron de moda los clandestinos, compadre. Los clandestinos. No murieron. A ver, la pandemia mató a los antros. Y revivió a estos pinches boiler rooms, güey, clandestinos. Trap house. Gente que tiene de pronto propiedades que están inactivas, las puede activar, güey. Cobras un cover y ubicación secreta, güey. Sí. Esos hijos de la verga van un paso adelante. Y te la pases bien verga, güey. Te la pasas bien verga esas que terminas allá en Juárez, ¿verdad? Y ahí no hay un pinche guarro que te pueda decir, no se puede fumar en el baño. No te puede meter perico en el baño. Sí, allí puedes hacer lo que tú quieras. Ya está. En Monterrey se hicieron varias trap house. Hermano. Está muy denso ese pedo y hasta pisamos callos ahí medio densos, pero se acuerda uno de la época en donde
fiesta en Portal de Suaza, o sea, en Portal de allá del norte, ¿te acuerdas? Allá sabías que iba a valer verga, güey. Sabías que iba a llegar una fiesta por el autódromo, ya valiste verga, güey. ¿Sabes qué va a haber, verga, güey? Que va a haber pedos. ¿Sabes? Pues hubo una en la pandemia que llegó la policía, ¿no? Sí, no, hubo de todo, hermano. Hay las fiestas también. Estaba viendo un documental, compadre, de Woodstock 99. Ok. Woodstock se hizo en el 69. Ajá. Y el organizador, pues, era un vato antiguerra, antinuclear, toda esa onda, amor y paz. Y Woodstock 69, pues, fue un éxito. Jimi Hendrix y vergas, creo que hasta los Beatles, no me acuerdo. Pero fue un festival que 30 años después, debido a lo que había pasado, Columbine y todo ese pedo, pues, el mismo organizador dijo, güey, este pedo necesita hacerse otra vez, güey, necesitamos mandar un mensaje de paz a los jóvenes. Bueno, el peor cagadero masivo que has visto en la historia de los Estados Unidos. Avándaro es cosa de niños, es un puto kinder al lado de esa mamada, güey. ¿Qué? ¿Sí es un y el cagado? Documental es de eso, güey. De cómo se salió de control y te van platicando los pues, factores que incidieron en que ese pedo, pues, o sea, desde una Cheryl Crow que es de rock suave y cómo fue la gente de que no. Y haz de cuenta como el señor de las moscas, carnal, la anarquía pura, la verga. Fiestas de aquí. Pasa eso, hermano. Es lo mismo, anarquía pura. No se pasen por los huevos esos planes de protección civil, de que salidas por emergencia, se organizan eventos, son clave, güey. Claro. Si no al Chile, vas a valer verga. Tragedias. Bueno, la Facultad de Artes Visuales, no, la de Artes Escénicas. ¿Qué pasó con eso? Un chingo de suspendidos por varios años porque en la fiesta de integración de pronto llegan, pues creo que a supervisarla porque era la quinta de la uni, güeyes corriendo en pelotas, güey, como en cuatro extremidades, güey, o sea, orgías. Órale, órale, órale. Y un 90% de la fiesta en pelotas, güey, o sea. Chinga, ¿por qué no fui a esa fiesta? Un cagadero, güey. ¿Por qué no fui invitado, güey? Cuando ves un vato corriendo como sí, pantro. Si la fiesta tiene. Si la fiesta tiene los elementos para que, o sea, conjuga todo, una fiesta siempre, güey, Proyecto X, ¿sabes? Siempre te voy a decir una cosa, en una fiesta, y digan que se los dijo un viejo lobo de mar, no debe faltar enanos. Los de enanos acuerdo. Le dan vida a las fiestas. Yo estoy de acuerdo, pues en tu última fiesta contrataste a uno que se vistiera igual que tú, güey. Sí, le dije, te vas a todo en una hora te vas a meter lo que vamos a meter de whisky, claro. Ah, lo mandaron si no lo como bulto de cementos mexicanos. Y lo cargaron, se lo llevaron. Creo que murió el enano, ¿eh? Pero lo entraron en una caja de zapatos. ¡Pum! Siempre uno se acuerda de sus exes, de su ex en la peda, güey. Es como una... Sí te ha pasado, y les voy a decir a todos los que están viendo, que te acuerdas de la ex y en ese momento pedo, recuerdas el sexo que tuviste con ella, pero el otro día ya no, y te dice, no te ves esa noche y te dice, nos vemos mañana, y al otro día que te levantas ya no la quieres ver. Claro que no, es producto del alcohol. Ese es el producto del alcohol que hace, o las drogas, que quieres cogértela en ese maldito momento. Es si tuvieras depresivo. Una garra que fuera donde está su casa, quitada su techo de lámina. Exacto. Quitadas, eres la elegida. Y agarrar a su papá y hacerlo a un lado porque vienen en el mismo cuarto. Exacto. Y luego agarrarla y que fuera y te llevara a tu ex ahí. Te la echabas. Sí, pero ya el otro día. Sí, son puñetas bien mentales, carnal. Son temas maravillosos porque, pues sí, güey. A ver, el alcohol es un depresivo, hermano. Tú en ese momento estás hecho cagada y escoges cosas para ti que representan cagada, güey. O sea, ¿te has echado algo que no deberías haber echado corporalmente o sexualmente por el alcohol? Un ceviche, ya estaba pasado. No, estoy diciendo que. Ah, o sea, en el pasado que... te llegaste a coger a alguien que no deberías haber cogido. Ah, pues estando soltero, el famoso ontaz, pues por eso no hizo tanto eco en la juventud, güey. Todos aventábamos a las 2 de la mañana un qué pedo. ¿Nunca te aventaste un no te lo van a creer? Es cuando te contestaban, güey. Sí, porque güey. Yo siempre he jugado esa, güey, la de que no me conteste, güey. Yo me la jalo con la pura ilusión, vato, y con eso tengo, y que güey. Te contesten a las 5 de la mañana. Ontaz. Pues, es como en el tiro. ¿Qué onda, puto? Pues véngase. Sí. No quieres que te contesten, güey. Sí, güey. O sea, tú lo que... O sea, cuando cantas un tiro, lo que buscas que es sembrar miedo, güey. Y por eso es de que los güeyes que cuando te la hacen de pedo más faramaya hacen, esos son, güey. Esos son. Ahí verguéate, güey. Ajá. ¡Árale, hijo de tu puta madre! Pues quieres espantarte, güey. Y con las morras es diferente. Con la morra también. Imagínate sí. Que a las 5 de la mañana te contestes, ¿dónde estás? Y tú que ya te diga, está. Me estoy levantando, voy a ir al gimnasio. Pero que te diga, aquí esperándote, pinche pedorro. Que te comas la mazacuata. La verga. Es que está bien verga esa suposición. Imagínate, 4 de la mañana, tú saliendo de un antro mamarrachísimo. Soltero, güey, obviamente. Soltero. De pronto, ¿qué onda? Hasta nota de audio. ¿Qué onda? Este sería el audio mío. Todo delatado. Sí. Está así. Soy el cuchillo de los huevos. Y ella te sorprende con un. Güey, pues al chile me voy levantando, pero me pescaste bien cachonda, güey. Si llegas en 20... No, te está yendo muy fresa. Por eso te digo, si llegas en 20 y con condones,
déjate caer. O sea, yo solo te estoy diciendo que te dice que sí, güey. O sea. Imagínate que te conteste el amor y te diga... ¡Chempalo! Ya. No, güey, pero... Échame un palo. Quítalo, o sea, hazlo real. Imagínate que, o sea... Lo... Así que tú, ¿de qué? ¿Dónde estás? Y lo... Échame un palo. ¿Con quién estás? Aquí en la Siberia. Estoy en la Siberia. ¿Te ha pasado que dices, vamos a vernos y ni puedes coger porque tu verga está inactiva? O sea, inmóvil, güey. Todos los días. No hay forma, güey. Ni con la gasolina prendes. Como mascada de mago. Como mascada de mago, así la... Que sabes que vas a ir a mamar burro, nada sí. más, güey. O sea, bendito no sea Dios. Nada. Bendito sea Dios. Que se puedo. Mientras tengan culo las morras y tu cara. No, pero es, yo cuando estaba soltero, güey. Sí, ahorita casado, no. Pues el único culo que he hecho es de mi vieja. Estos vatos es de... Este cabrón, imagínate cuántas no le hizo a Shakira, güey. No, cállate, le hizo la del silbato. Para que Shakira le haya dedicado la de... De eso no me cabe dudas. Eso no me cabe dudas. De figuras. Cuando me torturas. Unas horcadas. Me descalcificaste de un vergazo. Una ciega sordomuda. Uy, güey. Ciega sordomuda. Muy incluyente, Shakira, para esos entonces. Ciega, no veo, no hablo. No veo, no hablo. Sordomuda, bulímica. Prácticamente describiendo a la mujer de los 20. Sí. En una cosa que no hace, otra cosa que no hace. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. Ya se me está bajando. Hermano, ese disco de Shakira, güey. Está bien verga, ¿no? Yo creo que no hay vatos con un disco así. O sea, ya, para que no digan que soy machista, o sea, el chile, está bien verga, no hay ni un vato que tenga un disco. Y a mí me gusta la nueva canción de Shakira, la de la chiripiorca. Definitivamente. La de Tengo. Tengo. Chavo, con la verga. Tengo esclerosis múltiple. Duda, que no te quepa duda. Distrofia muscular. Que no, pero no eso, podemos decir eso. Ya, te eso felicito, no me cabe duda. Oye, y lo que sigue, carnal, es ese camarada. Se llama El Ganchado. El que te dice, vamos a ver el güero. Ese vato que ya no hay alcohol, ya no hay viejas. Y dice, compadre. Vamos a ver el güero, compadre. Estamos en un pinche rancho aquí en China, Nuevo León. Hay puro pinche coyote. Ya duérmete a la verga. Se siente bien orgulloso. Sí, güey. Sí, o sea, pinche matorrales. Tú me quieres coger, güey. Sí, tú me quieres poner pedo para coger. Y va saliendo el sol y te va agarrando la pierna así el vato. Sí, güey. Parece la verga, güey. Ah, porque no lo hemos mencionado, güey. El alcohol saca un lado bien pinche homosexual de las gentes, güey. Sí, güey. No pasa nada, ¿eh? Pero pues no es a lo que está acostumbrado uno cuando convives con alguien y después en la peda te desconoce, güey. Sí, que te dice la toda. Si vas a hacer los celo en la sobriedad también, no pasa absolutamente nada, güey. Está machito y en las dos. Pero los que en la pinche peda empieza a hablarte muy de cerca, ¿algún güey? Día le han chupado los huevos un camarada, con todo respeto. No, carnal, no, dígame. No, mire, te atreves, Joto. No te atreves, güey. No, es que te gane ya me voy a la verga. Ya está el chofer. Y estos cabrones que les gusta ver al güero como vergas. Yo soy uno de ellos, güey. Yo sí. Lo presumen, güey. Yo sí soy de esos vatos que de repente ya estoy solo pisteando agua de la llave con whisky sin hielo. Sí, ya ni ya. Viendo la tele en la casa de alguien. Y yo de que se me hace que voy a pedir un Uber, güey. Y estás viendo así de que hoy. O sea, el programa hoy de Televisa, de que saliendo el Paul Stanley, así de que estás. Creo que sí, ya, wey, todos dormidos. No, hombre, te mamaste con lo que acabas de decir. ¿Te acuerdas la peda que nos pusimos que de pronto vimos que un güey? Mole, le dimos hasta las 9 de la mañana, güey. Pero lo más cabrón fue despertarnos y ver en vivo un güey viendo fútbol al día. Fútbol, güey, al día en YouTube. En YouTube. Los momentos. Era un. Sí, güey. Un tigre. No sé si esto le vaya a llegar. De hecho. Le va a llegar. Incluso estoy casi seguro que alguno de nuestros tres amigos que nos visitan hoy lo conocen, güey. Pero a su madre, fue una peda sorprendente esa. Yo me fui a dormir a las 9, me despierto como a las 11 de la mañana y está el vato sentado viendo. Con YouTube. El juego y la verga. El vato así, yo, a la verga. Yo nomás le hacía así al vato. El vato estaba encapsulado. Me sorprendió un vergo esa imagen, güey. Yo le aventé un cañón, güey, y una paloma. Se movía, güey. Hombre, güey. Me saqué la verga enfrente de él y el vato. Sí, le fue una cosa sorprendente. Hay una banda, y es banda que hace pirámides con las latas, güey, sacas. Hace pirámides con a los lata. 15 es su tipo de peda, güey. Son güeyes que ya está amaneciendo, abren el refri del vato, de la fiesta ni es de él, y sacan un jamón Virginia Food Lesson.
Ese es el humor a esa edad, ¿sacas? O comen mayonesa. Sí, ándale, güey. Eso lo hace como... Es lo que los hace rebanes también en el grupo, güey. Lo descuidados que son ya en la peda. Son güeyes que terminan sin camisa. Todos tenemos ese compa que la peda la termina sin lima, güey. Y le falta un zapato. Trae un zapato siempre, y no es de él. Está así. Llegó así todo zarandeado del antro. No sabes qué le pasa. Está sudado, chamagoso, güey. Y luego... ¿Se le perdió la cartera? Yo en la peda, mi forma de llamar la atención, me tomaba mis meados, compadre. Yo me acababa la indio. Me acababa la indio. ¿Quieres llamar la atención? Tómate tus por meados. Por eso, güey. Por eso te sé escribir estos cabrones, güey. Yo fui uno de ellos, hermano. Pues yo fui todos. Oye, imagínate que yo si fuera el uno más. No, yo me comía mi caca, güey. Así delante de todo. Te lo juro que bueno, al menos en mi contexto, yo recuerdo mi juventud como a ver quién hacía la peor pendejada para llamar la atención. Y dabas más risa, legitimabas más tu pinche liderazgo en el puto grupo. No sé, mira, putos, me pela la verga. Me acababa la cheve, la indio, y luego metía la verguilla ahí, aguadilla, la llenaba otra vez. Y mis compas no lo podían creer, que me tomaba. O sea, te respeto más ahorita, güey. No, es muy ya pendejo. Te respetaba, güey. Te pendejo. Respeto más, güey. Es muy pendejo. No, cállate, los hijos, pendejo, güey. 18, cuando te compran la cheve, un albañil en el Oxxo, güey, pues es. Compare, ahí verga. Haces, ahí dices, la verga aquí soy. O sea, si el vato, yo fumé mota, yo me peleé, no, yo, y me cogí, mira, wey, compadre, son miedos míos. Ah. Hermano, es que soy 90. Johnny Knoxville era mi ídolo, no era, o sea, yo no, yo, ¿Yacas? Las morras, de hecho, nosotros éramos los fracasados, compadre. Las morras no entraban en nuestro círculo. Era como, a ver quién hacía la peor pendejada. Un limón, por ejemplo, se exprimió en el ojo así. Meterte un cucaracho, agarrado la antena, así. Cabrón, no cucarachos, pero palomillas, güey. Sí, güey, las palomillas. Y luego, ponte sin camisa, güey. Y luego, abríamos boligomas o bolifresas. Sí. Y que sin lima, así de espalda, y nos andabas más pendejadas. Es que los Yacas puso de moda eso, el hacer cosas. Hicimos una página extrema. Se llamaba P2B. Piénsalo dos veces. Era nuestra versión. Era nuestra versión de Yaca, güey. Y les dimos un chingo de shot a un vato y se murió. Ah, no, ese era fueron Cristófito. Pero bueno, carnal, yo creo que uno de los mejores episodios. Güey, me reí mucho, carnal. De hecho, terminé cansado, hermano. Yo también. Ya al final muchos. Ya no podía rebanarla. Si eso les afectó, insistimos, nos vale verga, banda. Solamente queremos decirle, ¿cuándo estamos en el Galerías en diciembre? 4 de diciembre, 4 de diciembre en Galerías. Compren sus boletos, ahí chequen las redes sociales de Adrián, de un servidor y de Hermanos de Leche, porque vamos a estar, el pabellón nos falta nada para llenarlo. Nos faltan, siendo sinceros o... No, la neta, creo que un 500, hoy por ¿no? hoy que está viendo este video, yo creo que faltan 400 boletos, porque... 400 boletos. Si se llena el pabellón, habremos otra fecha. Apoyen, ahí aunque haya boletillos atrás, armen un grupillo con la banda. O sea, la neta, nosotros no nos creemos así como de que tiene que ser sold out y la verga. Si no está lleno, no hay ningún pedo. Nosotros no vamos a cantar un sold out. Que en esta industria se usa el cantar sold out y deberíamos de hacerlo tal vez. Pero no, queremos que se llene orgánicamente. Y ese pinche boletito que está en esa esquina solo, que como quiera vas a ir con tu esposa, manda a tu esposa a Gallola y tú vete ahí. Métete adelante, güey. O sea, mándale la verga. Apoya. Sí. Si ves un lugarcito, aunque no te guste, tú apoyaslo por nosotros. Nos vamos a mamar de lana, hermano. Sí. Me quiero ir a Las Vegas con Adrián en diciembre. Tú nos vales verga, hermano. Al chile, güey. O sea, este objetivo es mamarnos de lana, güey. No hay mucho, otro. No hay pero otro. Los queremos mucho como quieran. Pero ya saben. Con todo el amor. Con todo el amor. También el pabellón M9 de diciembre. Y chequen las fechas que vienen próximamente. León, Querétaro, San Luis Potosí, Cancún, Morelia. Hay un chingo. Todo el año. YouTube, el primer comentario es un link con todo. Órale, verga. Nos estaban bien. Pidiendo también en Michoacán. Creo que piden 50 mil por nuestras cabezas. No. Ojalá que no. Cuando vayamos a Morelia, la gente nos trate muy bien. ¡No! ¡No! Pero bueno, gracias a toda la raza, a los amanecidos. Hoy estuvimos con cosas que nos faltó. La banda, porque también wey, para saber... Güey, eso que tiramos un vergazo. Para saber qué está pasando en las pedas, cómo actualizarnos, sobre todo si eres joven o si estás muy ruco. ¿Qué nos faltó? ¿Qué faltó en la peda que dijéramos? Póngalo en los comentarios. No, Adrián lo va a leer, yo no. Pero bueno, señores, esto fue Hermanos de Leche. ¡Yeah! Here we go. Ándense las vergas. Pónganse las mismísimas vergas. Vergas que compen, los está tocando la puerta, hijos de la verga. ¿Qué, qué pasó? Traigo el águila descalza. Está aquí adelante en el Flamingo. Está aquí adelante el Flamingo. Dígalo con huevos. Dígalo con huevos. Te van a agarrar vergas, pero tú dígalo con huevos. Te van a poner la verguiza de tu vida, pero sí. Mira. Vas a orinar sangre. Al chile umbral del dolor lo vas a mejorar. ¡Chingones, compadre! ¡Nos vamos!